Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Edracon. Yo soy Changuito. Vamos con este gameplay de un juego ya retro, o más bien esto que es la sección de Back to the Game. Back to the Game, ya teníamos rato de no hacerla. Sí, ¿por qué no con este regresar a aquella época con este gran juegazo de la compañía Konami? Así es. Una gran compañía que todavía sigue vigente, pero ya no es aquella compañía que conocíamos hace aquella época, que con grandes juegos, ¿no? Hablarla sí. Tú. Sí, como ya todos sabemos, Konami dejó de hacer ya juegos, obviamente, bueno, desde hace mucho tiempo para arcade. Y ahorita creo que siguen haciendo juegos de consolas, pero parece ser que de fútbol y uno que otro por ahí, sí. No un proyecto, ¿no? Porque ya se fueron para los móviles, ¿no? Así es, todavía tenemos por ahí se va a estrenar en este año, o ya se estrenó, lo que es el Pro Evolution Soccer, uh-huh. 2018, que dicen que es el que le va a dar la tunda por fin a FIFA, que se ha monopolizado, ¿no? En el mercado de los juegos de fútbol. Aguas, te vas a quemar. Y pues dicen, hablan muy bien de ese juego y pues vamos a verlo. Esa ya me la agarro yo. Sí. La doble. Y pues bueno, aguas con la bomba. Sí, claro. Y este juego fue como que en las épocas doradas de los juegos arcade de Konami. Así es. Como ya vemos en los 90s, 91 en este 80, para bueno, 91. O sea, me refiero que en 80s, 90s, cuando bueno, las compañías como Capcom, la mencionada Konami, SNK y todos esos hacían excelentes juegos para arcade. Así es. Que hubo una versión, ¿no? Para Super Nintendo también bastante buena. Muy buena, muy el port fue muy bueno, Yo lo tuve. Uh-huh. El de Super Nintendo y la verdad es que sí. Estuvo muy parecido al arcade. O sea, no le pedían nada, no veías una bajada de calidad, así que te arruinara el juego como otros juegos, no sé, por ejemplo Double Dragon, ¿no? Que no era el mismo, no era lo mismo verlo en el arcade que verlo en Nintendo, ¿no? Sí, digo, fue un port bastante, bastante bueno. Salud, para que sirva. Aunque sí hubo una un poco baja de calidad en los gráficos, pero bueno, era entendible, ¿no? Era así, exactamente. Y pues la verdad sí lo disfruté en Super Nintendo. Lo disfrutaba como chiquillo. Pues yo no tuve la oportunidad en ese entonces, yo no tenía Super Nintendo en ese entonces, ya lo jugué posteriormente, ya muchos años después, y sí, la verdad, en ese entonces yo lo veía casi idéntico, y ahorita, bueno, con gracias al internet y todo eso, hace algunos años vi que pues sí, tenía algunas diferencias. ¡Ay, perdón! Ya, la otra. Sí tenía algunas diferencias, ¿no?, con respecto a esta versión de arcade. Sí, lo que mencionas de Konami, pues ojalá ya regrese. A la llanta. Pues lo veo difícil, porque si te das cuenta, una de las principales razones que se fue porque, bueno, ya saben que el modelo de las compañías es el dinero, ¿no? Al final de cuentas, y ellos ya querían hacer juegos con un presupuesto más muy bajo y recuperar la inversión, ¿no? En un lapso corto. Es complicado esa parte, pero yo creo que ahorita, no sé si te has dado cuenta que ya el mercado, el que ha tenido más ganancias, hablando en general, en electrodomésticos, en fútbol y todo, el mayor mercado es el fútbol y el segundo que le sigue en cuanto a ventas son los videojuegos. Sí, bueno. Y ahorita esperemos que haya un realce, ¿se quieres agarrar? ¿Si quieres? Con los eSports, ¿no? Que ya están muy comentados. Son lo que está jalando ahorita mucho videojugador. Lástima que en juegos como Dota, como League of Legends y esos, Rocket League, sean los que encabecen este mercado. Agarra si quieres esa. Uh-huh. Bueno, ya la agarraste, pues digo que ya la agarraste. Y pues ojalá que esto impulse a las compañías a tener nuevos juegos, ¿no? Como Konami, que ya nos había olvidado. Ahí se menciona por ahí que quieren sacar o van a sacar lo que es el Silent Hill, que es una también de sus grandes franquicias, sí. Que los representan, ¿no? Ojalá sí sea, y estaría muy bueno con los gráficos, como sí. Aquel Silent Hill que vimos con la mezcla de Konami, de Hideo Kojima con Guillermo del Toro, ¿no? El Silent Hill PT. Bueno, supuestamente el PT era lo que... No sé si recuerdas que cancelaron un juego que se llamaba Silent Hills. Ajá. Que salía el Norman Reedus, iba a salir como protagonista, pero... No, ese es No era Silent Hill. No, bueno,
era este. Yo lo mencioné en algún momento. No, 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 nombre largo, pero no era Silent Hill, ¿eh? El que es que era protagonista que salió en Walking Dead, ¿no? No, 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 haz de cuenta. Ah, no, sí, también, no, ahorita también vuelve, va a salir Norman Reedus en el, ¿cómo se llama ese juego? Death Stranding. Ah, Death Stranding, exactamente. No, pero aparte también, de hecho hay un tráiler donde se ve la ciudad de Silent Hill, creo que es Silent Hill, sí, bueno, Silent Hill, y va llegando Norman Reedus. Ok. Pero sí va a ser chispas. Ay, un Silent Hill, ay, espero. Pero bueno, ya todos sabemos que, pues, tras la ruptura de Kojima con Konami, bueno, fue que se canceló ese proyecto. Y que igual de la mano lo que estamos hablando, porque se dan cuenta, aunque los juegos de Metal Gear se venden muy bien y era, digamos, éxito de, perdón, era éxito comprobado o asegurado, era, por lo que escuché, Kojima tardaba mucho en el proyecto, era un proyecto a largo plazo, era mucho presupuesto, aunque sí hubo, había ganancias, pero como lo repito, era a largo plazo. Entonces lo que ya no quería la compañía Konami es tomar esas medidas. Por eso optó. Derecha, izquierda, derecha, perdón. Ah, abajo, ya te lo medio, izquierda, arriba, derecha, ya no me sé los demás. Ah, o sea que ya era un patrón ya establecido. Sí. Sí, habría que volverlo a jugar con detalle para aprendérselo, ¿no? Y te decía que, bueno, ya Konami entonces tomó la decisión de mandar a la goma a Kojima, porque sus productos eran muy costosos, era una inversión bastante grande, se tardaba mucho tiempo en sacar los juegos, aparte, aunque recuperaban las ganancias, pero creo que era mucho, mucho tiempo. O sea, era una... Pero es que vale la pena. Sí, claro, claro. Pero eso no lo veía la compañía, y lo que decía que quería la compañía era tener las mismas ganancias con un presupuesto muchísimo, infinitamente más bajo y en un lapso muchísimo más corto. Así es. Ay, me meto a la cantina. Hijo, qué borrachote. Mira nada más. Ay, chiquita mamá, con razón te metiste. Nada más que se entere. Sí, nada más que se entere mi mujer. Bueno. Ay, Fíjate que antes cómo abundaban mucho los juegos cooperativos. Digo, no digo que no haya ahorita. Pero bueno, estos son los juegos que es lo que hacías, es ir a las arcades, ¿no? Sí, en algún programa comenté que como que ya hacen falta, no sé si estén de boga, sí explotó, me mató. Déjame agarrar de arriba. Y ya se desapareció, maldito. Qué suerte tengo yo. Y pues ojalá regresen. Aunque fíjate que me estoy dando cuenta que está dando un muy buen aporte el jugar en línea. Sé que muchos me van a odiar por el comentario que voy a hacer, pero desgraciadamente, pues ya es lo de hoy, jugar en línea. Ay, sin querer, no tengo que la con. Está bien. Y conoces nueva gente, ¿no? Nuevas culturas, eso creo que ayuda mucho, aporta mucho. Pero lo que no... Todavía nosotros que somos de la vieja escuela, pues como que sí extrañamos... Uy, extrañamos el como ahorita, ¿no? Compartir el debatir, el disfrutar. El jugar codo a codo, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, eso nunca va a ser reemplazable. Así es. Por el juego en línea, pero hay que darle su mérito a los juegos en línea porque ya no se juega como en solitario, ¿no? Como en los viejos tiempos, ¿no? Que tú nada más eras tú y tu tele. Así es, agárrala. Ah, no, yo. Ya tienes doble. Así es. Sí, porque es lo malo de los juegos en línea, ¿no? Que, o sea, además tienes que pagar para jugar con alguien más, para conversar. Y aquí, pues, no tenemos que pagar más que nuestro terror Torres Díaz, nos estamos echando. Súbete. ¡Ay! Sí, bueno, eso sí, eso como bien lo mencionan, no va a ser reemplazar el juego cooperativo, el local, o como se le dice, sí, local. Sí. Eso creo que no, nunca va el juego en línea va a sustituir eso, ¿no? ¡Ay! ¡Oh, sí me escapé! Sí, así es. I'm in big trouble. Me gustaban las frases de este juego, ¿eh? Me encantaban. Sí, claro. Y si se dan cuenta, conforme avanzabas, los jefes tenían mayor recompensa, ¿no? Aquí presumiendo nada más. Las nuevas playeras de GamerMex. Si quieres la tuya, pues ya contáctanos y te la mandaremos. Estoy aquí echando botana, festejando. Era los gemelos, 40,000, supongo que dólares. Los hermanos Kefren.
Los hermanos. Bueno, vamos a ver. Que me hubiera gustado que hicieran una especie como de remake. Ajá. O una actualización, no un remake así completo, completamente remake, pero sí una versión mejorada, ¿no? Que quisieran de este juego. O sea, hubiera estado genial que estuviera en la Play Store o en la del Xbox, ¿no? Hay muchos juegos. Y perdón que me agarren con la. Salud. Con la comida en la boca. Yo creo que hay muchos juegos que deberían tener un remake, ¿no? Bastantes. A lo mejor se arriesgarían las compañías a crear un nuevo juego. Uh-huh. No nuevo juego, sino de estos viejos juegos, hacerlo pero desde ceros, ¿no? O sea, no la misma temática, no la misma idea, pero el juego, ¿no? En sí, respetar la esencia del juego y decir, pues vamos a desarrollar un juego así, ¿no? A lo mejor un Super Riders, pero ya en un mundo abierto tipo GTA. Como es como el de Red Dead Redemption. Ándale. Pues está difícil porque sí es mucho. Ah, mira, ya llegamos con los más pesados. Vamos con el Greco. El que vive en. Dicen que así le conocen en el bajo mundo. Ay, me quemaron. El indio americano. A mí me dijeron que así te dicen en la colonia donde vives. Después del Greco sigue Kefren. ¿La agarro yo? Ya sí. Ya la agarro. Te dormiste, papá. Ah, no, pero tú tienes la. No, no he agarrado ni una, creo. Ah, ¿no tengo yo todas? Pues sí. Ah, qué bueno soy. Ah, qué bueno. Corre, porque se va a separar el tren. ¡Diablos! Te mataron a ti. Ah, bueno, te decía que sí es un poquito arriesgado ya ahorita. Por las compañías, lo ven poco viable hacer los remake de un juego con. Ay, ching. Completamente desde cero. Sí, es difícil. Que bueno, nosotros los jugadores sería la maravilla. Como en este caso que para mi fortuna están haciendo el remake desde cero de Resident Evil 2. Como lo fue el 1 en un tiempo. Pero creo que eso está funcionando. O sea, con todo y de que son remakes, uh-huh. Están funcionando. O sea, yo digo que eso se respeta, ¿no? O sea, vale la pena y no sé si tenga. Ay, no, perdón, rápido, no es un indio americano, pensé que era un apache, creo que es al que sigue, es el siguiente. Es como un mexicano, ¿no? Así el tipo de la colonia donde vives tú. Así los he visto cuando te voy a ver. Con sombrero y todo, ¿no? Desgraciado, ahora se imagina, no puedo dar golpes. Aquí te mando. ¡Pégale! No, pues a lo mejor le doy de balas, que pega, no puede. Eso dando balas, si no se muere. Ve, y él se ve, ya con un latiguito y con la banda de distribución. Ándale. Ya deja de corretearme, morro. Ay, otra vez. Please continue. Cabe aclarar que yo quería al cormano y nos aventamos un tiro al principio del juego entre Kefren y yo. A chingar. Porque también querías al cormano, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Pero entre quién? Entre tú y yo. Ajá. ¿Yo qué dije? Perdón. Kefren. Es que está todo. Estoy joteando, perdón. Un segundo. De nuevo el de tiro a blanco. Perdón, este sí no me lo sé, compa. Te lo dejo a ti. Creo que empiezan aquí en medio, ¿sí? Luego acá arriba. Luego al squad, a mí. Qué bueno, ahorita, perdón, cambiando desde el tema rápido y siguiendo hablando de este juego. Era de los muchos juegos que sacaba Konami como modo cooperativo y que eran muy exitosos. Porque estaba el Sons Rider, ya había sacado, no sé si fue después o antes, la de las Tortugas Ninja. Ya había, sacaron como 3 o 4 juegos de las Tortugas Ninja, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, sí, claro, pero digo, me refiero a la serie de las Tortugas Ninja. Sí, el de los Simpsons. Konami sabía lo que hacía con esos juegos. O sea, tenía muy buen contexto para hacer juegos y tenía muy buen material para hacer juegos. Para hacer juegos, claro, eran. La verdad que sus juegos eran muy populares en las arcades. Ahora sí viene el indio americano. Y si te das cuenta. Ah, no, no es Kefren, perdón. Me parece, pero no. No. Y si te das cuenta, ahí se me olvidó lo que iba a decir. Cuando. ¿Cómo iba a decir? No pensaste y nos mataron, ¿ya ves? No me fue. Entonces, ¿para cómo se te fue la idea? Híjole. Agárralas, espero que entres. Hijo, ya me volvió una de cama. Suerte. Uh-huh.
Ah, ya me acordé también. No sé si recuerdas que Konami había sacado unos juegos de fútbol también en para Cyber Kicks. Ahora no recuerdo. Sí. Cyber Kicks, yo no recuerdo uno. No, que los International Superstars. Ah, pero esos eran de Super Nintendo. Sí, claro. No, pero también sacaron, creo, ¿no? Cyber Kicks, no mal recuerdo. Bueno, si me equivoco, pues ahí lo comentan en la caja de comentarios. Valga la redundancia. Creo que aquí hay que hacer algo. ¿Va? No, ¿verdad? No, pues no. Por eso no fui yo. Creo que era así. Y ves que te estaba comentando que hay un juego parecido a este, pero con caballos. Toros. Con toros, vacas. Cowboys, creo que se llama Cowboys. Sí, no recuerdo bien. Y no sabes si fue también hecho por igual por Konami. No sabes. No, te desconozco el dato, pero pareciera que sí, porque es la misma modalidad, ¿no? Sí, como que es un poquito parecido. Ay, okay, digo, no. Hay que recordar que también en aquella época muchas compañías hacían copias. De unos a otros, sí, claro. Cambiándole nada más algunos unas cositas. Cositas, ¿no? Como que fue el mismo contexto. Como, bueno, ya sabemos todos que muchos se agarraron de, por ejemplo, hablando de Street Fighter, pero el que sí fue muy descarado fue un juego llamado World Heroes. Este sí estaba descaradísimo. Que estaban los dos ninjas, el obviamente partiendo con Ryu y Ken, el Dalsim. En World Heroes estaba un como una especie de robot que igual estiraba los brazos. Ah, sí, no. No, o sea, fue la verdad una copia bien descarada. Digo, no era mal el juego, pero ah, ya vienen por. Déjame a mi hermano. No es el Kefren. Bueno, no te preocupes, iremos por el Kefren. Vamos a destruir ¿cómo se llama su canal? Gay Chronicles. Gay Chronicles. Vamos a destruir su base. Así es. ¿Por qué? Por Joto. ¿Envidia? No, nomás es por Joto. Somos ay, me mataron. Agarra la esa. Fíjate que ahorita que me haces agarrar. Somos homofóbicos. Había cuando tú jugabas con, no sé, con tu amigo y todo ese tipo de juegos, pues bueno, así es esto, ¿no? De ahora toca agarrarla tú. Pero cuando jugabas contra un desconocido que llegaba pues a jugar contigo, era de que a ver quién agarraba las cosas, sí. Pocas veces era cuando te juntabas con alguien desconocido y te entendías de esa manera. Ah, sí, claro. Vas tú, voy yo. Casi por lo regular era así como mencionar de que era un amigo, un primo, hermano. No, pero con un desconocido era de agandallarse. Sí, claro. Se amenzó, pues lo agarro yo. Y sí, cuando te tocaba perder en todas, pues sí sentías feo, ¿no? De tu coraje de hijo de su. Que fíjate que ahorita, bueno, saliendo de. Agárrala. Yo cambiando de tema. Hay un juego que va a salir y que la verdad me lleva muchísimo la atención. Más que nada por el diseño tan original. La verdad, yo no he visto algo parecido. Y se ve que está bastante, bastante bueno. Igual modo cooperativo. Gameplay igual a la vieja escuela. ¿Cómo se llama? Cuphead. Ah, sí. No, que ambientado como en las caricaturas de los 30. No, de los 30. Sí. Y la verdad se ve que está bastante bueno, ¿eh? Sí, lo ves bueno. Yo la verdad como que no me llama la atención. O sea, es mi perspectiva, mi punto de vista. ¡Ah, llegamos con el Kefren! ¡Ábrenos, maldito! No creo. Este es el Kefren, velo. Hasta con los labios pintados. Maldito Munch, diría. Sí, velo, agarrando la pistolita. Y ya no brinqué. No te maten. Sí, como todos sabrán, ese tipo de juegos, hijo, tenías que estar muy, muy, muy bien todos tus reflejos. No recuerdo que era aquí de hacer esto. Pero hay que matar el tipo del árbol. Sí, porque nada más está molestando. Vale. Sale, una vez muerto ese cuate. La otra vez me estaban preguntando un compañero que por qué, por qué eran tan difíciles los juegos arqueo, por qué te mataban tanto, por qué eran tan tramposos. Obviamente era para que tú le echaras más dinero, no le iban a poner fácil, porque lo tendrás con una ficha. No, obviamente era para que si sí era posible, pero era es negocio. Muy claro. Salud. Pues el negocio de los videojuegos, que es bien bonito. No importa si fueran arqueo, eso sí que nos debería de quedar claro, no importa si fuera arcade, si fuera consola, si fuera un portátil, lo que sea. Acuérdate que un videojuego es negocio, al final de cuentas, ¿no? Pues sí, lo que de alguna manera u otra, pues tienen que recuperar sus ganancias. ¿Y cómo lo recuperaban en aquella época de los de arcade? Pues poniéndolos bien difíciles para que más echados más bien, sí, claro. Te quedaras picado y dices, ahora sí lo voy a pasar y pues
Sí, hay partes que sí de videojuegos que no, ni yendo a bailar a echarme las pasas. Claro, como recuerdo los juegos, los Metal Slug. Andas. Que, sí. Hijo, no apenas ni bien salías y ya con los, pero, los niveles más avanzados, o sea, salías y te mataban. Pero es un juego bien hecho porque te quedas picado. O sea, es a lo que voy, esa es mi crítica con juegos como Metal Slug. Ah, claro. Que sí gastabas tu dinero porque el juego te provocaba que te quedaras picado. Ah, sí, claro, digo. También tenían que tener ese plus, ¿no? De que estuviera bueno y que te llamara la atención, digo. Bueno, bonito, bueno y barato. Opa, ¿fuiste tú? Ah, mira. Dale. Chino. Tienes que disparar a la... Suéltala. Dispárale a la... ¡Oh! Me mataste. No, me mataste. A ver. No, ¡sí! No, en este no hay fuego enemigo, no hay fuego amigo. ¿Me mataste tú ahorita? Sí, no creo. Revelo en la repetición de nuestro canal GamerMex, en nuestro que le vamos a poner Game. Battle the Game, exacto. Y lo voy a regresar, porque quiero ver eso. Sí, sí. Y los fueron dos veces, Para que no digas que hubo chenicho bullo. Ay, 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 púrale. Aguas. Chinga. No lo alcancé a agarrar. Órale, pa' acá. ¿Va aventaron dos? Sí, dos. Oh, me hubieras dicho. Yo me acuerdo que corrían, ¿no? No, ¿verdad? O sea, avienta nada más. No, pero corría el personaje, ¿no, sí, verdad? Deslizan en el piso. Sí. Eso sí. No, correr no. Ay, agarraste la. ¡Ay! Sin que. ¡Ay! Ay. No, en la bajada no la hagas hacia abajo. No brinques. No brinques ahí porque te mueres. Te lo digo por qué tengo. Konami. Híjole, ¿cómo puedes olvidar a tus fans? Bueno, ¿qué? ¿Qué es complicado? ¿Qué vole? Tres veces me mataste. ¿Ah, sí? ¡Ah, cabrón! A ver, entonces espérate. Aquí tienes que disparar en la puerta. Esa parte de apuntar. Está como medio difícil, ¿no? Vale, apúntale y ya es en lo que yo me encargo de estos tipos. Creo que soy, sí. Está raro eso de apuntar, es como que al lado contrario, ¿no? Ahí está. Y entonces. Algo bien chistoso era su forma de correr, ¿no? Como de... Sí. Son cualidades del juego muy bonitas, la verdad. También hay un juego que se llama Cabal. Ay, cuando pasa la misión. Un gameplay de Cabal para la próxima. Ya lo hicimos, ¿no, verdad? No. Que cuando los pasas corren como si le estuviera haciendo del baño. Se ven... Vamos, creo que sí ya hicimos de Cabal, sí, ¿verdad? Sí, ya lo hicimos. Del que no hemos hecho es de los Simpsons. Bueno, díganos cuál quieren. ¿Cuál fue el juego de Back to the Game de arcade? Ya me mataron, pero... ¿Cuál quieren? Hay uno que yo quiero que me gustaba mucho, que se llamaba Thunderzone. Ya lo tenemos por ahí, en la biblioteca. Achun, ¿cuál es ese? Es más o menos al estilo de este, pero como el tipo no plataforma. Porque vas... puede ser así como este, o puede ser caminando hacia cualquier parte de la pantalla, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Ay. Thunderzone. No es el igual de disparos. No, te iba a decir que es el del... Yo pensé que era el de las bolitas, pero no. Ay. No, ese es Snow Bros. No. Es una que salía unas burbujas y tú las tenías que disparar. Ese es Tumble... A lo mejor me equivoco, pero es Tumble Pop. No, Tumble Pop es la de los niños con el... Ese ya hicimos un Battle the Game. El de las aspiradoras, ¿no? El de los chavos que tienen las aspiradoras. ¡Oh, Simón! ¡Ah, Simón! Perdón, pero un saludo para el Yocos que... Me pegó ya la frasecita de... ¡Ah, Simón! Cuando jugamos en línea con él. ¡En el famoso Gears! Todavía sí que el famosísimo Yocos... ¡Ay, la buena noticia! Bueno, a lo mejor tú no sé qué tan fan seas del Gears 2. Por ya está el mapa en el Gears 4 de Camino de Sangre. Seguridad. ¿Te acuerdas de seguridad? Sí, claro. Está seguridad, Camino de Sangre. Falta está de compras, que era del 3. Y pues faltan los mapas básicos, ¿no? Que era Pabilón y Jacinto. Jacinto. Uh-huh. Ya nos mató este hijo de su. Cámara, jefe, májale de yema. Ahorita vas a ver. Este es el jefe, ¿eh? Este es el jefe, luego se ve por las rositas. Yo huele, jefe. ¡Ah! Cámara, jefe. Con todo y tu bola de secuaces no vas a poder contra nosotros. Vale. ¡Ah! Konami, cuando hacías buenos juegos. ¡Oh! Ay. ¡Lo maté al jefe! ¡Jefe murió! El jefe ha muerto. Que viva el Kefren. Y como verán, acabamos de tener Sunrider. Este fue el juego de Sunrider, creo que ya acaba, ¿no? Recuperamos el botín. No lo vamos a regresar, no lo vamos a quedar nosotros. Ah, pues claro. A esos tipos no les va a tocar nada. A los dos.
Pues bueno, así terminamos un gran juego, un clásico de arcade de una compañía que pues en ese entonces era muy buena. Era buenísima. Era buenísima, era grande y con grandes franquicias, ¿no? O sea, yo creo que todavía como que es, pero se ha vuelto medio elitista, ¿no? O sea, como que, como bien dijiste en un momento, quiere hacer buenos juegos con muy poco presupuesto. Y eso lo ha llevado a limitarse a hacer buenos juegos, ¿no? Yo creo que todavía tiene la calidad de hacer buenos juegos. Sí, más en el potencial, ¿no? El potencial, exactamente. Sí, claro, digo, ya los fans han querido ya de regreso juegos a consolas, como Silent Hill, Castlevania, otro Metal Gear. Creo que sí van a sacar otro Metal Gear, creo, me parece ser. Pero ya no es como antes, ¿no? Como nada. Como en los tiempos. Y así era el juego. Bueno, ya para despedirnos, así el juego. Terminabas el juego y volvías a empezar hasta que. Pues ya. Pero pues eso ya no tiene caso volverlo a jugar. No. Vamos a despedirnos. Yo soy Hidracon. Yo soy Changuito. Síganos en nuestros demás videos. Y esto fue la sección de Back to the Game. Hoy nos tocó Sunset Ride. Nos vemos hasta la próxima. Bye.